presidenta de la taula del tercer sector, autoritats, companys en el món de les entitats socials. Unas breves palabras para agradecer la intervención del secretario de Estado en el Fórum Social Pere Tarrés, para agradecer una conferencia que de entrada denota perspectiva sobre el tema y despierta interés de las personas que hemos querido venir hoy aquí. Queremos agradecer asimismo la presencia de la presidenta del Partido Popular en Cataluña y de una amplísima representación de altos cargos, diputados, consejeros, porque corrobora de alguna forma el interés y el grado de compromiso con las organizaciones sociales y a través de estas organizaciones sociales con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Ayer por la mañana tuve la oportunidad excepcional de visitar una casa de colonias que tenemos en Cantoni Gros, Osona. La cocinera me explicaba, emocionada, las recientes convivencias de un centro de Terrassa. Se refería a un grupo de niños inquietos que, en palabras suyas, les costaba seguir la actividad, pero habían disfrutado como locos, explicaba, en unas cabañas construidas en el bosque anexo al espacio que hay exterior de la casa. Qué suerte, me decía, las becas que están permitiendo que estos niños vengan al Collsacabra. Los tendrías que ver en la mesa. Sus educadores argumentaban que no tienen el hábito de tomar 4 comidas al día y mucho menos 2 de calientes. El momento económico es muy complejo para muchas familias. La cruz solidaria que cada vez más ciudadanos consignan en su declaración de renta se marca para restituir sus derechos a muchos de los beneficiarios de nuestras entidades. Hablar hoy de la infancia era solo un ejemplo. El momento político en nuestra sociedad es también complejo, pero en nombre de tantos niños, ancianos, jóvenes en dificultad, personas con discapacidades, nos sentimos en la obligación de pediros un compromiso a los presentes. Secretario de Estado, presidenta del Partido Popular en Cataluña, secretaria general de Benestar Social y Familia, diputado Carles Campuzano, más allá de vuestros legítimos intereses políticos, incluso de vuestra responsabilidad institucional, apelando a vuestra conciencia, no podéis dejar al margen a una parte importante de la ciudadanía del apoyo que necesitan para mantener su dignidad y promocionarse como personas. El Producto Interior Bruto de un territorio, la riqueza de nuestra comunidad, desgraciadamente no se distribuye de forma equitativa. Muchas personas en Cataluña necesitan de vuestro acuerdo honesto, leal, estable en el tiempo. Más allá de las preguntas finales a su conferencia y al seguro interesante intervención del señor Moreno, nuestra obligación como entidad institucionalmente es recordarlo en este espacio inicial de diálogo sereno y de reto intelectual. Y a ello añado el compromiso de las asociaciones y fundaciones presentes, de las ONGs, de mantener nuestro empeño en atender por responsabilidad a cuantas más personas mejor, de hacerlo con la máxima eficiencia posible, implicados con todos y cada una de las personas que acogemos, de reivindicar sin demagogia los derechos individuales y colectivos por encima del capital y de arremangarnos cuanto haga falta en atención a los más desfavorecidos. Vaya pues por delante la reafirmación de nuestro compromiso cotidiano con la solidaridad, porque es nuestra razón de ser. Reitero el agradecimiento a vuestra participación, a la buena voluntad del secretario de Estado al aceptar esta invitación y cedo sin más la palabra a la señora Alicia Sánchez Camacho, que lo va a presentar. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes a todos. ¿Se sent? Sí. Poquet. Gràcies a tots. Ara se sent. A la tercera sempre va la vençuda. Molt bona tarda. Moltes gràcies a tots vostès per estar avui aquí. Vull començar les meves paraules agraint-li al Josep Pujol la seva invitació, al Tomàs del Clos. Benvinguda, estimada delegada, estimats diputats i diputades, i especialment al rector de la Universitat Ramon Llull i a la resta d'autoritats i molt especialment als responsables de les entitats socials a Catalunya. És per a mi un plaer
poder presentar hoy aquí en esta conferencia sobre los retos del sector social en el siglo XXI a nuestro secretario de Estado. En el marco en el que nos encontramos, es toda una referencia en el ámbito de política social. La Fundación Pere Tarrés, con más de 50 años de trayectoria, es un claro ejemplo de compromiso educativo y social en Cataluña, pero también en el resto de España y a nivel internacional. Una organización no lucrativa que desde sus inicios ha apostado por el voluntariado y por la promoción de la persona desde la educación, especialmente en el ocio y en la acción social de los jóvenes, fundamentados a su vez en los valores del humanismo cristiano. No puedo por ello dejar de aprovechar esta ocasión para felicitar a la Fundación Pere Tarrés por su gran labor, pero sobre todo para agradecerles a todos ustedes y a los responsables de las entidades sociales el enorme trabajo social que realizan en aquellos colectivos más vulnerables, con más necesidades específicas y más desfavorecidos. Saben todos ustedes que, desgraciadamente, vivimos en la actualidad momentos de dificultad, momentos de sacrificio. Pero también esta sociedad está demostrando su fortaleza, su espíritu de superación y, muy especialmente, su solidaridad. Y ello es gracias a la labor social que ustedes están haciendo. Prueba de ello es que este año 2013 ha aumentado el número de esos miles de voluntarios que dan lo mejor de sí mismos a favor de las personas más vulnerables. Este año se ha alcanzado el número de voluntarios y se ha incrementado en un 20% y ha llegado a la cifra histórica de 400 ONGs y 4.200.000 personas que dedican no solamente su tiempo, sino también su talento, su capacidad, su cariño y compromiso a las personas que más lo necesitan. Una de estas personas también, desde su alta responsabilidad en el Gobierno, es mi querido amigo Juan Manuel Moreno. Es para mí un honor presentar al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Y voy a destacar de él dos cosas que seguro ustedes, una al menos, la otra es evidente, desconocen. La primera, que Juan Manuel Moreno es nacido en Barcelona. Es un catalán más. Estuvo aquí, nació aquí y estuvo hasta los 5 años, una parte importante de su infancia, en la que, con sus padres, después fue a otro lugar de España. Y la segunda es que es el primer secretario de Estado de la historia de Servicios Sociales e Igualdad. Nunca antes un hombre había ocupado ese cargo. Y para mí, como mujer, además, y como política, creo que es un ejemplo de cómo se rompen los estereotipos y los estigmas en determinadas responsabilidades de gobierno. Él ha demostrado con sus 18 meses de trabajo, de compromiso y de dedicación al frente de la Secretaría de Estado que es su secretaría una prioridad para el Gobierno de España y que es fundamental para la salida de esta durísima crisis. Basándose en el principio de igualdad y mediante el impulso de las políticas que están guiadas por los criterios de eficacia y de viabilidad del Gobierno de España, nuestro secretario de Estado mantiene el compromiso de no dejar a nadie atrás y por ello ha buscado siempre, y es ejemplo de eso, que esté hoy aquí con nosotros, la implicación de absolutamente todos los actores sociales e institucionales para que así se alcance el desarrollo de unos servicios sociales saneados, que es fundamental, sostenibles en el tiempo y centrados en el ciudadano, ya que esta debe ser nuestra máxima prioridad como servidores públicos. Debo decirles que es un gran amigo, una gran persona, pero mucho más un excepcional profesional. Por ello, estoy convencida de que mis palabras las va a recoger pidiéndole, como me corresponde, como amiga, pero también como presidenta del Partido Popular de Cataluña, lo mejor y lo más equitativo para las instituciones sociales en Cataluña. Las políticas de ajuste que no solo nuestro gobierno, sino también gobiernos autonómicos están realizando, impactan de lleno en el desarrollo de las políticas sociales y por ello, responsables como Ángels Guiteras y como muchos de los que veo, tienen que hacer muchos esfuerzos y meritorios esfuerzos para garantizar la equidad y para garantizar la dación de esas prestaciones sociales. Cuento, querido Juan Manuel, en que te vas a llevar esa petición, no solo mía, sino desde luego de todas las entidades,
al frente del Gobierno de España y estoy convencida que la interlocución y la interrelación con esas entidades en Cataluña va a ser siempre fluida y mucho más después de esta visita. Por eso quiero decirles, y para finalizar, porque es al secretario de Estado al que todos queremos escuchar, que en esta labor contamos todos y no podría ser de otra manera con fundaciones como la que hoy acoge esta conferencia. Fundaciones y entidades sociales que ustedes dirigen, que vertebran nuestra sociedad y que especialmente demuestran que el voluntariado, la solidaridad y el compromiso social son un éxito colectivo cuyo valor hoy es sin duda absolutamente indispensable para ayudar a los que más lo necesitan. Acabo con una cita de alguien a seguir, a querer y a admirar, como es la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si nos faltara cada una de esas gotas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero darle las gracias a mi querida amiga Alicia, que por sus cariñosas palabras, que no son para nada objetivas, sino que son fruto de una antigua amistad, no voy a decir vieja, porque estamos los dos estupendísimos y jovencísimos, pero una vieja amistad de hace muchos años y, por tanto, esa amistad le hace que pierda esa objetividad, ¿no? Para mí es todo un lujo el poder contar con una introductora a esta conferencia, interesante conferencia para mí, de la talla ni más ni menos de Alicia Sánchez Camacho. Alicia representa para mí muchas cosas, ¿no? La centralidad, la moderación, el diálogo y el consenso que tanto necesitamos todos para salir de esta dichosa crisis. Por eso, gracias por tu ejemplo, gracias también por tu compromiso, Alicia, gracias por tu tesón, que lo sé, que eres una mujer muy, muy luchadora, y por tu permanente sensibilidad social, que a mí me consta. Son muchas las iniciativas de carácter social y, además, Alicia y su equipo actúan de correa de transmisión y tengo que deciros, y lo digo aquí, que es bastante intensa. O sea, que todo lo que le pedís lo traslada, y además que lo traslada con intensidad, o sea, que sigue. O sea, que es una perfecta correa de transmisión de todos los intereses sociales en el ámbito de Cataluña con el propio Gobierno de España. Por tanto, muchísimas gracias por tenerte aquí a mi lado y por hacer esa introducción. Quisiera también agradecer muy especialmente al Foro Pere Tarrés y en especial a su director general, Josep Oriol Pujol, así como al subdirector del diario País de Cataluña, que hoy también nos acompaña, a Tomás del Clos, y saludar también a algunas otras autoridades que han tenido la enorme amabilidad también de acompañarnos, como es la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos, al subdelegado del Gobierno, Emilio Ablanedo, a Carles Campuzano, que es portavoz de CiU en los asuntos sociales, al cual también agradezco su presencia, a Ramón Terrassa, secretario de Familia de la Generalitat, a Dolors, a la secretaria general de Bienestar Social, con la que hemos hablado de muchos y diversos temas a lo largo de estos meses, a Jordi Cornet, el secretario general del Partido Popular de Cataluña, a Jaume Lanaspa, director ejecutivo de la obra social La Caixa, y, como no, al rector de la universidad, Ramón Llull, que también ha tenido la enorme amabilidad de acompañarme, y a todas las autoridades. Pero especialmente, permítanme que agradezca de una manera más cordial, más cercana, más fraternal a todos y cada uno de ustedes, a ellos, a unos por hospitalidad por invitarme y a otros porque son mis compañeros y amigos, pero sobre todo ustedes que sois los que demostráis, dedicando estos minutos de vuestro tiempo, de vuestro precioso tiempo, a que podamos departir, a que podamos conversar sobre asuntos de máximo interés, no solamente para Cataluña, sino para el conjunto de España. Y por tanto, agradecer ese esfuerzo que hacéis para compartir estos minutos en este almuerzo. Además, os invito a que aprovechen la comida, ya que todavía estáis comiendo algunos de vosotros. Ya me había avisado el director que había que comer rápido. La verdad que una cosa es comer rápido, otra es comer como los pollos, porque prácticamente hemos comido como los pollos, por lo menos en mi caso. Bueno, por mi acento, sabéis que he nacido en Cataluña, pero criado en Málaga, y por tanto me queda alguna reminiscencia, algunas palabras las pronuncio con cierta corrección en catalán, eso es de escuchar a mi padre que estuvo 18 años. Quiero también agradecer a algunas de las entidades
y asociaciones que hoy nos acompañan del tercer sector. Son muchas y variadas, pero quería hacer una referencia especial a la presidenta de la taula del sector del tercer sector, Àngels Guitera, que también nos acompaña, la presidenta de Càritas de Cataluña, a Carmen Borbonés, a la presidenta del Movimiento de Centro de Esprai Cristiano de Cataluña, a Mario Cugat, al presidente FATEC, a la presidenta de AFABAR, a la madre Antonia Ruiz, a la secretaria general de los Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña y otros muchos más que probablemente me haya dejado fuera. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Y gracias por brindarme esta oportunidad de reflexionar sobre... Bueno, yo le he puesto ese título para que sea más sugerente, tenga más gancho y venga más gente a oírme. Pero bueno, después probablemente queréis decepcionados. Diréis, bueno, esto es mucha inteligencia social y no has dicho nada sobre inteligencia social. Pero es un título que me parece sumamente interesante para que entre todos reflexionemos sobre esa inteligencia social que para mi gusto y para mi manera de entender las cosas debe ser el reto del siglo XXI. Bueno, yo quiero deciros que esta es mi primera visita oficial como secretario de Estado a Barcelona, a Cataluña, a la que, como decía anteriormente, pues me unen muchas cosas, ¿no? Mis padres pues se marcharon de Andalucía en los años 60, como otros muchos andaluces, a buscar nuevas oportunidades a Cataluña, y tuve la oportunidad de mi familia y yo, pues lógicamente, de nacer en Barcelona, de convivir, aunque fuera unos pocos años en Barcelona, y aún conservo familia en Barcelona y en Cataluña. Por tanto, me siento, y lo digo con absoluta sinceridad, me siento muy unido a Cataluña y muy agradecido de su espíritu abierto, ¿no? Yo soy un testigo directo, un testigo en primera persona de la propia solidaridad catalana, que es de referencia en el conjunto del Estado, y quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles también a la sociedad catalana su capacidad para unir y para reunir personas de distintas ideas, de distintos orígenes y de distintas circunstancias. Quisiera comenzar mi intervención explicando, aunque sea en una pequeña síntesis, el significado del título de esta conferencia. La inteligencia social, el reto del siglo XXI. Yo considero que la inteligencia social es un recurso estratégico que las sociedades debemos poner en valor para resolver los problemas que tenemos en la propia sociedad, los problemas en definitiva de sus miembros. La inteligencia social es la inversión en personas con mayúsculas, sin importar la edad, sin importar el sexo o la discapacidad, y podemos ponerla en práctica en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra propia vida, en nuestras casas, en el trabajo o entre amigos, repartiendo esas competencias en función de las capacidades e implicando a todos en un solo y mismo objetivo. En definitiva, la inteligencia social consiste en ser capaces, y esto sí que es importante, ser capaces de aprovechar todo el talento disponible en nuestra sociedad para adaptarnos a las circunstancias de cada momento y de cada persona. Y en este sentido, la crisis económica y social que desgraciadamente estamos atravesando desde hace ya demasiados años, ha supuesto una gran oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos. Lo decía hace unos segundos la propia Alicia Sánchez Camacho, España es un país solidario y se demuestra en las cifras, en el día a día y en pequeños hechos cotidianos, ¿no? En todos y cada uno de los rincones de España hay personas que dan lo mejor de sí por los demás. Y por eso se bate el récord y tenemos esa cifra que genera envidia en otros países de más de 4.200.000 voluntarios que trabajan para hacer una sociedad más justa, más inclusiva. Y por eso es un ejemplo de cómo la inteligencia social se hace camino en el conjunto de nuestra sociedad. Ahora bien, la gestión de la inteligencia social necesita coordinar sus recursos, tanto humanos como económicos disponibles, para poder establecer objetivos que sean cumplibles y que no nos lleven a esa melancolía. Por eso creo importante empezar hablando del tema que más preocupa al tercer sector y que probablemente sea el motivo de importante presencia del tercer sector en esta mesa, que es la propia financiación. Coincidiendo con la campaña del IRPF, en la que estamos absolutamente inmersos, quiero aprovechar, como siempre hago, y muy especialmente en esta tribuna y ante los medios de comunicación, aprovechar para hacer un llamamiento, solicitar públicamente al conjunto de los ciudadanos que marquen la casilla, que marquen la casilla de fines sociales. Es un gesto que apenas puede llevar un segundo en la propia declaración y, sin embargo, ese gesto que dura un segundo en marcar una X se traduce en solidaridad y se traduce en la sostenibilidad de cientos millones de proyectos en todos los rincones de España.
Por eso quiero insistir en esa casilla de fines sociales, porque no tiene impacto en la declaración, todavía hay un gran desconocimiento, a pesar de que entre todos intentamos hacer llegar al conjunto de los ciudadanos, pero tenemos que siempre decirlo, que no tiene impacto en la declaración a los programas sociales que se realizan por parte de las propias ONG. Además, se puede elegir conjuntamente, algunos ciudadanos no lo saben, pero se puede elegir conjuntamente con la casilla de la Iglesia Católica. Algunos ciudadanos creen que son antagónicas, porque no reduce el porcentaje que se destina a las organizaciones no gubernamentales, sino que también se suma al 0,7% de dicho impuesto. Por tanto, que todo el mundo marque la casilla, y el que quiera marcar las dos, que marque las dos, pero que la marque porque es un gran instrumento de solidaridad. Y hablando del IRPF y de financiación, permítanme que pueda compartir con todos ustedes la situación de la convocatoria de subvenciones para la cooperación social con cargo a dicho impuesto. Sé perfectamente que es un tema que ocupa y que preocupa a diversas entidades y que preocupa que las posibles modificaciones que puedan afectar a esa convocatoria, pues lógicamente al final afecte a algunos de los proyectos o alguna de las iniciativas que ya tenéis puestas en marcha desde hace muchos años. Por dar algunos datos, solo el año pasado se recaudaron a través de esta casilla algo más de 203 millones de euros en el conjunto del Estado, destinados íntegramente a financiar 1.103 programas, alrededor de 425 entidades, 425 organizaciones no gubernamentales, dirigidos a 25 millones de usuarios, de los cuales 6 millones concretamente pertenecen a colectivos que están en claro riesgo de exclusión. En el ámbito de Cataluña se han financiado 318 proyectos desarrollados por 131 entidades por un importe algo más de superior a los 28 millones de euros. Por colectivo, en Cataluña el que mayor cantidad ha recibido es el que está destinado a las personas mayores, alrededor de 8 millones y medio de euros, seguido de las personas con algún tipo de discapacidad, que estaría financiado en torno a los 6 millones y medio. Este modelo de financiación está claramente consolidado, es un sistema de financiación por parte del tercer sector muy consolidado, muy maduro, y así lo demuestra que precisamente este año cumplimos el 25 aniversario de la entrada a vigor de los fines de este programa de fines sociales con cargo al IRPF. Y tengo que decirlo, después de estos 25 años, lógicamente con sus ajustes que ha tenido a lo largo de estos 25 años, ha sido un programa que yo diría ejemplar, ejemplar en su materialización y muy eficaz. Y tengo que decirlo públicamente, el dinero público, el euro público de esa declaración se ha estirado al máximo. Y las entidades, tengo que decirlo, os habéis encargado con muchísima profesionalidad y con muchísimo acierto de hacer posible, casi en términos de eficiencia, de que esos recursos lleguen prácticamente al mayor número posible de usuarios. Por tanto, que el contribuyente, que el ciudadano tenga la claridad de que este es uno de los recursos mejor destinados de los que hay dentro de los distintos programas del conjunto de administraciones públicas. Pero hemos tenido, lógicamente, he dicho las luces, también vamos a hablar de las sombras, como no podía ser de otra manera. Y ha habido comunidades autónomas, o en concreto ha habido una comunidad autónoma, como es la Generalitat de Cataluña y como es Cataluña, que legítimamente ha considerado que esos recursos no eran competencia del Estado en su materia de su distribución y, por tanto, han planteado un nivel de litigio prácticamente desde 1999 aproximadamente hasta nuestros días con el objeto de modificar este sistema. Ha habido distintas y variadas negociaciones con diversos actores, especialmente con la Generalitat de Cataluña, en distintos momentos, de las cuales se ha ido produciendo modificaciones en el propio sistema hasta llegar al actual, al vigente. Modificaciones que han supuesto que las propias comunidades autónomas tenían la posibilidad de vetar algún proyecto a la hora de puntuarlo y de intentar primar, por así decirlo, otros proyectos que consideran de interés general en el ámbito territorial del ejercicio de sus competencias. Por tanto, no se ha hecho ningún tipo de modificaciones prácticamente en los últimos 6-7 años. Quizá, y esto es como una reflexión que yo hago, quizás hubiera sido interesante en años pasados, sabiendo ya del interés y de alguna sentencia que había habido por parte del Constitucional, hubiera sido sensato y hubiera sido razonable que se hubiera hecho algún tipo de modificación en años anteriores. Eso no se produjo
y al final pues nos hemos encontrado, y lo digo así porque no es el mejor de los momentos para encontrarse, y menos yo como secretario de Estado, encontrarme con un gran problema, con un grave problema, porque hay que calificarlo así, como grave problema, y con un problema que es sobrevenido, un problema que yo, lógicamente, en estos 18 meses ni esperaba, ni he buscado, y que, por tanto, no ha tocado a nosotros intentar solventar. Y el problema sobrevenido es consecuencia de la última sentencia del Tribunal Constitucional, de 10 de abril, se publicó en el 10 de abril el Boletín Oficial del Estado, que nos obliga a modificar la convocatoria para garantizar su permanencia sin debilitar al conjunto de entidades sociales. Permítanme ustedes que para comenzar para entender el cambio de modelo que probablemente vamos a tener que hacer, y además contra el crono básicamente, porque estamos con los tiempos muy ajustados, empiece explicando la amplia jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, ¿no? Que señala que si bien la Constitución autoriza al Estado a regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, el actual modelo de gestión del IRPF no es respetuoso, según el Tribunal Constitucional, con la distribución constitucional de las competencias. No obstante, esto no indica, como reitera el propio Tribunal Constitucional en la sentencia, que la Administración General del Estado no pueda gestionar subvenciones, sino todo lo contrario. Para ello nos indica que podemos intervenir en dicha gestión cuando estén respaldados por títulos competenciales que sean generales o específicos. Esta situación nos ha obligado a cambiar el espíritu de la convocatoria de este ejercicio del año 2013 y adecuarlo con respeto y absoluta lealtad al propio requerimiento que nos hace el Tribunal Constitucional. Asimismo, la actual situación económica nos exige introducir mayor coherencia y operatividad en la determinación de los fines de interés general a los que se destina el 0,7% del IRPF. Por todo ello, en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad estamos trabajando contrarreloj, y tengo que decirlo así, trabajando contrarreloj porque la convocatoria de este año tiene que estar preparada, o sea, tiene que salir publicada, para que nos entendamos, prácticamente en el mes de junio. El mes de junio acaba la actividad ordinaria, de la actividad parlamentaria. En julio probablemente pueda haber algún pleno extraordinario, algún pleno escoba, pero la actividad ordinaria acaba en junio. Con lo cual nosotros tenemos que colgar en algún proyecto de ley, en algún real decreto ley, las bases de la convocatoria de este año. Si no lo hacemos así, entraríamos lógicamente en el mes de septiembre y todo el procedimiento administrativo, que es muy garantista, nos llevaría a que desgraciadamente al final se emitieran los recursos pues tardíamente, y no tardíamente como la de este año, sino bastante más tardíamente. Eso ha hecho que la Secretaría de Estado estemos en un loco frenesí, intentando trabajar en distintos ámbitos, trabajando conjuntamente con otros departamentos también, y en colaboración también, tengo que decirlo, con distintos ámbitos territoriales y también con la Comunidad de Cataluña, y trabajando también con el Ministerio de Administración Pública y Hacienda, al objeto de buscar esa fórmula que salve la convocatoria de este año. Estamos elaborando un real decreto que regule la convocatoria de este año, que se basará en una serie de ejes prioritarios y sustentados en principio en competencias del Estado, con los que se va a instrumentar los programas a desarrollar de manera transitoria. Por tanto, quiero dejar claro que el Gobierno va a efectuar esta convocatoria, que había algunas dudas y algunas entidades incluso nos han preguntado, preocupadas si este año la convocatoria iba a ver la luz. Yo tengo que manifestar aquí que va a haber la luz, va a haber convocatoria este año, y lo va a haber porque es un instrumento absolutamente claro de cohesión social y sobre todo de ayuda a los sectores más vulnerables, a los sectores más desfavorecidos. Por tanto, vamos a sacar esa convocatoria a pesar de las enormes dificultades con las que nos hemos encontrado, precisamente porque la sentencia ha llegado especialmente tardía. Y vamos a seguir trabajando pues como lo hemos hecho hasta ahora. Lo vamos a hacer primero con un diálogo abierto que tenemos con el conjunto de entidades sociales. Nosotros, lógicamente, tenemos una interlocución directa pues con la plataforma del tercer sector en el ámbito estatal. Hemos tenido también conversaciones con la Taula. Hemos tenido conversaciones también con distintas administraciones autonómicas, también con la Generalitat de Cataluña, y vamos a seguir dialogando, colaborando y conversando
para intentar conseguir un programa, digamos, que intentemos satisfacer al máximo las necesidades y las aspiraciones de todos. Pero tenéis que entender, y os pido también en esa comprensión, que este año es un año terriblemente accidentado, un año de enorme complejidad para salvar la convocatoria de este año. Y por eso vamos a trabajar con muchísimo ahínco, como lo hemos hecho hasta ahora, y vamos a intentar por todos los medios, que ese espíritu solidario, responsable e igualitario que tiene la gestión estatal del IRPF sea un ejemplo también de inteligencia social, ¿no? Por eso os pido también comprensión. Yo creo que este año vamos a intentar que los recursos estén disponibles en el ejercicio 2013, que no haya ningún tipo de retraso. Eso es un compromiso que hemos solicitado tanto al Tesoro Público y al conjunto de la Administración también del Estado. Y vamos a seguir colaborando y vamos a seguir dialogando no solamente en estos días y en esta semana, sino a lo largo de todos los próximos meses, el mes de julio, el mes de septiembre, el mes de octubre, para que podamos seguir trabajando en una convocatoria definitiva que ahuyente, por así decirlo, los fantasmas permanentes que ha tenido la gestión del IRPF. Espero que estas palabras hayan servido para tranquilizar, al menos en ese aspecto de la gestión del IRPF, a muchas de las entidades que están aquí presentes. No obstante, si después hay algún tipo de aclaración, por supuesto estaré gustoso de, en el turno de preguntas, de conversar y de contestar algunas de las cuestiones que tengan dudas. En cuanto a la situación del tercer sector, nosotros en esta grave crisis social y económica que estamos viviendo, queremos que el tercer sector juegue un papel todavía más importante del que juega en la actualidad. Y por tanto queremos que tenga un mayor protagonismo en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Nuestro ordenamiento cuenta ya con una definición legal del tercer sector, pero queremos ir mucho más allá y dotarles de una ley específica, en la que también estamos trabajando, que reconozca su importante papel en la sociedad y que sea también garante de la estabilidad. Por tanto, también anuncio aquí que el tercer sector tendrá una ley de carácter de legislación básica del Estado, que hablaremos, por supuesto, con todo, que hemos iniciado hace tan solo unos meses y que estoy convencido que va a ser un gran instrumento a favor del tercer sector. Además, en breve crearemos la figura de las entidades del tercer sector colaboradoras con las administraciones públicas. Estamos ante una novedad, y una novedad que pretende, primero, ampliar el abanico de personas que puedan ser ayudadas a través de estas organizaciones, y segundo, una gobernanza eficaz de las políticas sociales que incluya la participación conjunta de las administraciones públicas, la sociedad civil y el resto de agentes sociales, cumpliéndose así la estrategia de Europa 2020. Y por tanto queremos garantizar que las futuras entidades colaboradoras puedan desarrollar su actividad. De esta manera creemos que la protección de los ciudadanos más necesitados tengan una asistencia mínima y común garantizada y unas prestaciones básicas que alcance de modo solidario a todos los colectivos sin importar su peso relativo. Esta nueva figura de las entidades colaboradoras con las administraciones públicas va a suponer un paso adelante en la consolidación del tercer sector y en la creación de un vínculo que va a ser mucho más fuerte entre el tercer sector y el conjunto de las administraciones públicas. Además, quisiera destacar que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hemos liderado la creación por primera vez de una comisión del diálogo con el tercer sector de acción social, que nos ha permitido tener un contacto directo y fluido con entidades y sus propias necesidades, y también nos permite avanzar juntos en la construcción de esa sociedad más inclusiva y solidaria. Y tengo que decir aquí que en los pocos meses de creación de esa mesa de diálogo ha sido muy fructífera, porque una vez al mes, cuando menos, a veces hasta una vez cada tres semanas, el secretario de Estado que preside la comisión, con siete directores generales, que son los que lleva el ámbito social, se reúne para hablar de los temas con absoluta franqueza, para hablar de todos los temas que preocupan en el ámbito del tercer sector. Desde su constitución ha sido un instrumento que se ha ido reforzando, que es una experiencia positiva, experiencia además pionera, tengo que decir, en el conjunto de las administraciones públicas, desde el punto de vista de relaciones bilaterales, y que por tanto creo que habrá que reforzar, habrá que potenciar y habrá que ampliar en un futuro.
Señoras y señores, permítanme que como secretario de Estado haga una referencia a algunas de las áreas que para nosotros son prioritarias y que estamos gestionando, como la propia violencia de género, la igualdad de oportunidades, la familia y la infancia, las personas con discapacidad y la propia dependencia. Quiero recordar aquí, en primer lugar, a las 5 víctimas de violencia de género de esta misma semana. Hemos tenido una semana absolutamente sombría, yo la calificaría de una semana negra, en la lucha contra la violencia de género. Y por tanto quiero recordar, como no puede ser de otra manera, en esta conferencia, a todas las mujeres que han perdido la vida y también a todos esos hijos que han quedado huérfanos a lo largo y ancho de estos años y de años anteriores. Todos ellos, quiero decirlo aquí, están muy presentes en cada una de las 258 medidas que recoge la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género que acabamos de presentar y que está a la espera de aprobación en Consejo de Ministros. Esta Estrategia Nacional, que cuenta con una dotación económica de más de 1.539 millones de euros, es un plan para los próximos 4 años que ha conseguido aunar los esfuerzos y las iniciativas por primera vez de todos los poderes públicos, no solamente de Administración Autonómica y Nacional, sino también a la propia sociedad civil, a las entidades especializadas. Además de luchar contra la violencia de género, es necesario que sigamos trabajando en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En esta línea vamos a poner en marcha, y quería compartir también con todos ustedes, un plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2013-2016 que nos permita avanzar en la eliminación de las desigualdades entre sexos y poner en valor la riqueza de la propia diversidad. Tenemos que romper muchos prejuicios culturales, atávicos que existen todavía en el conjunto de nuestra sociedad, prejuicios como el que de las mujeres son las más disponibles para los cuidados familiares, para cuidar a los niños, para cuidar al abuelo, y los hombres son los más disponibles para el mercado laboral. Esas tendencias tienen que cambiar y tienen que cambiar desde la perspectiva del conjunto de la sociedad. Y especial llamamiento hago a los hombres. Los hombres somos una parte de ese problema todavía, pero también somos una parte muy importante de la solución. Y por tanto, pido que los hombres seamos un elemento dinamizador en ese trabajo, en ese esfuerzo de cambio cultural, de cambio social, de muchos de los roles que tradicionalmente se han vivido en nuestro país. Necesitamos más que nunca que las empresas incluyan personas diversas dentro de su capital humano y que pongan en marcha políticas que permitan de una vez por todas la conciliación real de la vida laboral, personal y familiar. No podemos seguir con horarios que no son productivos, que no son productivos, y que encima atan a la propia familia para que haya una mínima conciliación de esa vida laboral y personal y profesional. Por ello, tenemos que aplicar esa inteligencia social en la gestión pública, en el seno de los hogares, en los lugares de trabajo y anteponer a las personas y, sobre todo, también a la infancia, es aportar también por una sociedad mejor. Permítanme que les comente que yo soy de los convencidos de que de esta crisis saldremos probablemente cuando parte de nuestro sector productivo incorpore el gran talento que acumula el 52% de la población, que son las mujeres. De esta crisis saldremos, sin lugar a duda, pero saldremos con nombre y con apellido de mujer. Permítame que les comente también sobre algo que a nosotros nos preocupa tanto como a todos ustedes, como es la infancia y como es la adolescencia. En este sentido, queremos dar un papel activo a los niños y a los jóvenes porque estamos convencidos de que sus aportaciones son también parte de una sociedad que gestiona con inteligencia su capital social. Queremos modernizar y poner a punto a todos nuestros mecanismos de protección social, especialmente cuando se trata de luchar contra la pobreza infantil. Por eso hemos aprobado un plan nacional de infancia y adolescencia que tiene un periodo de 3 años, 2013-2016, que tiene por primera vez memoria económica, y esto es muy importante porque compromete recursos públicos, que está dotado con 5.159 millones de euros, con el que pondremos en marcha más de 120 medidas que pretenden garantizar el bienestar, la salud y la calidad de vida de nuestros niños. También estamos ultimando el Plan Integral de Apoyo a las Familias, que son, en la mayoría de los casos, el último colchón frente a la exclusión.
El papel que está jugando la familia en esta crisis no tengo por qué comentarlo, porque vosotros, todos y cada uno de ustedes, sois testigos en primera persona de cómo la familia está ayudando y cómo esa solidaridad interfamiliar está ayudando a situaciones muy difíciles, situaciones de claro riesgo de exclusión social. Por eso vamos a reforzar su protección social, jurídica, económica de la familia y prestaremos especial atención a los ámbitos de la propia conciliación, del empleo, de la salud y también de la fiscalidad. Sin embargo, luchar contra la pobreza y contra la propia exclusión social exige hoy en día tener una visión multidisciplinar y de conjunto, y por ello desde el Gobierno estamos trabajando desde el inicio ya de la legislatura y no está siendo fácil, porque es un proyecto bastante ambicioso, el hacer un plan nacional para la inclusión social hasta el final de la legislatura, desde el 2013 al 2016, que esperemos que muy pronto vea la luz. Con esta iniciativa vamos a intentar dar respuesta a las necesidades de muchos españoles y siguiendo además las recomendaciones que nos hace también la propia Unión Europea. Permítame también que haga, aunque sea brevemente, algunos comentarios sobre las personas con discapacidad, que constituye uno de los grandes objetivos de trabajo de esta Secretaría de Estado. Cuando hablamos de talento y cuando hablamos de aprovechar la diversidad de nuestra sociedad, es precisamente hablar de eso. Las personas no somos iguales, las personas somos diferentes y en eso, en esa pluralidad, estriba la gran riqueza de una sociedad. Por tanto, hemos de ser capaces de aprovechar todo ese talento de las personas, independientemente de las condiciones de origen y conseguir que la discapacidad no sea un obstáculo, sino sea una oportunidad para gestionar con inteligencia las capacidades de todas las personas. Por eso, la defensa de las personas con discapacidad es una prioridad también del Gobierno en la que estamos trabajando conjuntamente con el tercer sector. Por ejemplo, hemos tomado algunas iniciativas, que probablemente haya que tomar muchas más y probablemente hagamos un esfuerzo. Pero por citar algunos ejemplos, hemos suspendido inmediatamente y por plazo de 2 años los desahucios de las familias que tengan algún miembro con discapacidad o que esté en situación de dependencia. Hemos tenido en cuenta la necesidad de las personas con diferentes capacidades también a la hora de la propia reforma del mercado laboral. Y vamos a poner en marcha próximamente el plan de acción de la Estrategia Española sobre la discapacidad. Anuncio también que ya tenemos finalizada y, por tanto, entrará en trámite parlamentario en breve una nueva Ley General de Discapacidad que va a garantizar la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la dignidad y la integración de todas las personas independientemente de cualquiera de las discapacidades que tengan, sean físicas, sensoriales o psicológicas. Estas acciones son para nosotros prioritarias y son sumamente importantes. Podríamos hablar mucho de discapacidad, porque son muchos proyectos, pero veo con el rabillo del ojo el reloj y por tanto voy a ir terminando. Quisiera finalizar mi intervención, son muchos y variados los temas y además de gran calado y de gran debate, pero quería por lo menos dar unas pinceladas para que todos ustedes por lo menos conocieran en qué estamos trabajando y cuáles son nuestros objetivos y nos ayudaran a enriquecer cada uno de esos objetivos y de esos proyectos. Quisiera finalizar mi intervención haciendo referencia al último de los objetivos de uno de los análisis que nos preocupan mucho, que es la ley de dependencia, y que ha sido fruto también de muchos e intensos debates. El Gobierno, tengo que decirlo y lo digo claramente, está plenamente comprometido con el desarrollo y con la propia viabilidad del sistema de atención a las personas con dependencia. Un sistema que vamos a mantener y hacer viable a pesar de las enormes dificultades en las que nos encontramos. La propia ley obligaba a hacer una evaluación a los 5 años transcurridos desde su aprobación. Hemos hecho una de las primeras cosas que nos pusimos en marcha fue hacer esa evaluación cuando llegamos al Gobierno. Y el resultado ha sido lo siguiente. Se han gastado 2.724 millones de euros más de lo inicialmente previsto. 225.000 grandes dependientes que ni siquiera se habían estimado. Hay más. Una lista de espera de más de 300.000 personas en el sistema. Una deuda de más de 1.000 millones de euros por cuotas impagadas en la Seguridad Social. Más de 100.000 puestos de trabajo menos de los que se preveyó en la futura ley. Y una maraña normativa que complica la propia gestión de la dependencia, no solamente al conjunto de administraciones, sino también al usuario. La legislada comunidad autónoma legisló
se ha ido legislando y de manera que hemos tenido una maraña normativa muy diferenciada y enormemente compleja. A lo que hay que añadir que el informe del Tribunal de Cuentas, informe que salió hace tan solo 4 meses, de primeros de este año, advirtió de que el sistema contenía más de 25.000 expedientes irregulares. Unos expedientes que después de un intenso trabajo, tengo que decir, y con una máxima colaboración entre el IMSERSO y las comunidades autónomas, han quedado regularizados al 98%. Con una situación así, probablemente lo sencillo hubiera sido derogar la ley, porque la ley estaba ampliamente colapsada. Y lo digo así porque así no la hemos encontrado, ampliamente colapsada. Si hubiera habido una motivación política para derogarla, teníamos la mejor de las excusas para poder derogarla. Pero ese no ha sido nuestro objetivo, al contrario, hemos adoptado varias decisiones importantes, difíciles, complejas, pero las hemos hecho de acuerdo con la mayoría de las comunidades autónomas precisamente para garantizar la sostenibilidad del sistema de la dependencia. Y lo hemos hecho muy brevemente, lo resumo, con una serie de puntos que creo que revitaliza y que van a permitir esa sostenibilidad. Primero, hemos priorizado los dependientes de mayor grado. Lógicamente, aquellas personas que están postradas en una cama 24 horas al día, que necesita de la atención, lógicamente, de profesionales, del afecto, del cariño, que sí necesita permanentemente, son las que tienen que estar en la cúspide de las prioridades del sistema de dependencia. En segundo lugar, hemos diseñado un sistema, a nuestro juicio, más justo y más igualitario después de las diferencias de esa dispersidad normativa que había después de 5 años. Se han establecido unos criterios mínimos y básicos que son comunes en todo el territorio para determinar también la propia capacidad económica del usuario, renta y patrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que introducir elementos de cierta, permitírmelo así, justicia social dentro del sistema de dependencia. Tenemos que dedicar los esfuerzos a aquellos que no tienen nada o que tienen poco, y aquellos que tienen mayores de renta, niveles de renta y patrimonio alto, pues tienen que contribuir de alguna manera mayor al sistema. Y algunos casos específicos nos hemos encontrado, que no es el momento de comentarlo, pero podríamos comentarlo, que llamaría poderosamente la atención. En tercer lugar, hemos armonizado la normativa estatal de 6 reales decretos, vamos a pasar a 3, simplificando. En cuarto lugar, hemos simplificado de los 6 niveles antiguos a 3 grados de valoración de la dependencia, gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada, que como todos ustedes está congelada hasta el año 2015. Y se ha modificado el proceso de valoración. En quinto lugar, se ha revisado la prestación económica para cuidadores en el entorno familiar, ya que reconociendo la valía y la importancia que tiene el cuidador en el entorno familiar, que la tiene y por tanto no se ha quitado, no se ha suspendido, tenemos que evitar que éstas se conviertan en un subsidio y desgraciadamente en algunos casos se estaba convirtiendo en un subsidio. Y prueba de ello es que el 48% de las prestaciones que se estaba dando ya en todo el sistema, en el conjunto de España, el 48% era hacia la atención en el entorno familiar, era la ayuda directa. Y hemos querido y estamos intentando orientar recursos económicos hacia la profesionalización de los servicios sociales, que son quienes generan empleo, actividad económica y además garantiza calidad de los servicios. Es donde podemos evaluar la situación del dependiente. Hemos introducido también algunas normas que son esenciales, por ejemplo, que el cuidador viva en la misma casa donde está el dependiente. Hemos encontrado muchos casos, y no uno ni dos, donde el dependiente y el cuidador no es que vivieran en la misma casa, no es que vivieran en la misma finca, no es que vivieran en la misma ciudad, no es que vivieran en la misma comunidad, es que no vivían ni en el mismo país. Por tanto, habría que racionalizar. Cuando hay menos recursos, tenemos que ser más eficientes y hay que introducir elementos de racionalidad. Por último, se ha acordado con el conjunto de comunidades autónomas establecer una norma común que determine la capacidad económica y la aportación del usuario según un principio de igualdad de los ciudadanos y garantizando que las personas con menos ingresos no pagan nada. Así garantizamos que las personas dependientes con una capacidad económica inferior al IPREM no aporten absolutamente nada. En definitiva, por ir terminando, el Ministerio creemos y trabajamos por el sistema de dependencia sostenible y así lo demuestran algunos datos. Hemos incorporado 131.898 nuevos beneficiarios que han empezado a recibir las prestaciones. Hay 81.000 personas menos en lista de espera. Se ha reducido un 28%, el nivel más bajo desde la puesta en marcha del propio sistema. En el 2012 hemos dedicado a pagar el nivel mínimo, que es la responsabilidad del Estado, 1.405 millones, lo que significa 122 millones más que el año anterior, el año 2011. Con esta reforma de la dependencia hemos configurado un modelo
mucho más solidario, que garantiza la calidad y la sostenibilidad del sistema y que prioriza los servicios sociales. Finalizo ya, definitivamente, he intentado correr todo lo que he podido. Finalizo mi intervención agradeciendo el magnífico papel que realizáis todos y cada uno de ustedes, que realiza el tercer sector de acción social, sin el cual sería imposible, por muchos recursos que tuviéramos, que no es el momento, si no existiera entidades como las que están hoy aquí sentadas, que dedicáis lo mejor de vosotros mismos a los demás, sería imposible que tuviéramos y que llegáramos a tantos rincones y que pudiéramos hacer la vida un poquito más grata a millones de personas. Por eso me siento, y lo digo como lo siento, me siento enormemente orgulloso de esta sociedad comprometida y organizada, cómplice en muchos asuntos de las administraciones públicas, que trabaja día a día y de manera denostada por hacer entre todos una sociedad mejor. Tenemos, y desde el Estado así lo transmito, tenemos una deuda de gratitud impagable, impagable con todos y cada uno de ustedes y con los millones, millones de voluntarios que aportan, como decía Alicia, lo mejor de sí mismo para los demás. Estoy convencido que a pesar de las enormes dificultades, a pesar de las diferencias, a pesar de las legítimas visiones distintas que podemos tener todos, y eso es una sociedad diversa y plural, a pesar de todo eso, esta sociedad tiene un componente que es esencial, que son las personas. Y por eso estoy convencido que las personas, que entre nosotros, conseguiremos, a pesar de las enormes dificultades económicas, paliar en gran medida esta crisis social y económica y construir una sociedad mucho más justa y mucho más inclusiva. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y muchísimas gracias por los minutos que me habéis dedicado. Bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Como siempre, el trámite es levantar el brazo de manera visible, que yo pueda apreciarlo, porque a veces me pierdo. Y si hay petición directa a las personas que tienen micrófono, pues me entra confusión sobre los turnos. O sea, que agradecería cierta visibilidad en el gesto. Y segunda, una petición a los compañeros, es tradicional ya de la prensa. Nuestro ponente los atenderá al término del debate, con la intención de que este debate demos prioridad a las personas vinculadas a asociaciones y a entidades del tercer sector. Cuando intervengan, si quieren acreditar la procedencia o entidad a que representan, pues mucho mejor. Aquí. Sí. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, doncs, agrair a Pere Tarrés un cop més aquest fòrum i en aquest cas el seu representant, el Josep Oriol Pujol, per la intel·ligència social d'haver convocat, doncs, d'una manera tan oportuna aquesta trobada amb el secretari d'Estat, el senyor Juan Manuel Moreno, a que també vull agrair molt, doncs, que hagi cogido el guante, no sé com es diu això, de coger el guante, i perquè nosaltres això ho valorem molt, també. També agrair molt sincerament a l'Alicia Sánchez Camacho el seu paper d'interlocució, també la delegada, la senyora Maria Llanos, i els nostres diputats, estava aquí fins ara el Carlos Campuzano i altres, no?, que ens ajuden a fer aquesta interlocució del tercer sector social amb el govern de l'Estat espanyol, que no sempre és fàcil, que no sempre és fàcil, per diferents motius, i bueno, això és una realitat. Per tant, doncs, necessitem aquesta intermediació, que la feu, i que ens ajudi a tenir aquests nivells d'interlocució, no?, de la nostra realitat. Bien, gracias por ya referirte de una manera tan directa a nuestras preocupaciones. Una de ellas, y no las evidentemente tampoco evitado, no podía ser de otra manera. También, como has dicho, hemos tenido un diálogo directo respecto a ella, y una de ellas, y muy importante, pues es cómo va a ser tratado definitivamente el tema de las subvenciones del IRPF. Decir que estoy de acuerdo también en lo que señalabas, no es un tema de ahora, no es un tema de este gobierno,
es un tema de hace muchos años, de otros gobiernos también, en el que no hemos llegado a un planteamiento satisfactorio por parte, sobre todo en este caso, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que como bien, muy bien dice, el gobierno ha planteado diferentes demandas. Yo tenía algunas dudas a plantearle, ya me ha contestado bastantes, ¿no? Por un lado, era primero expresarle nuestra inquietud respecto a este tema, porque estas subvenciones, dadas las necesidades sociales de Cataluña, las entidades las necesitamos, las personas necesitan de estos proyectos, pero sobre todo era también ver cómo lo iban a resolver, o sea, en este caso, si iban a acatar las sentencias sí o no, ya me ha dicho que no, o sea, esto ya me ha quedado claro. La vía es buscar otro tipo de alternativa. Esperamos que con esta alternativa, que por otro lado supongo que gobiernos anteriores también hubieran buscado la misma, esta alternativa espero que no lesione los intereses de ninguna de las personas aquí en Cataluña y de ninguna de las entidades, y confío en que lleguen acuerdos con nuestro gobierno catalán, que sé que están en negociaciones. También me gustaría saber si esta vez en Cataluña tendremos más recursos, porque como usted también ha señalado, Cataluña es solidaria, no solo es solidaria, sino que nosotros marcamos este gesto tan sencillo el 60% de las veces, o sea, que aún nos queda recorrido, pero somos la comunidad autónoma española que más marca esa cruz. Por tanto, somos solidarios en cuanto a la sensibilidad de marcarla, conocemos muy bien nuestras necesidades, pero también, por lo visto, muy solidarios en cuanto a cómo se redistribuye, porque usted ha dicho que nos han llegado 28 millones, parece ser que recogemos bastante más de la mitad de esto, ¿no? Por tanto, como conocéis, las necesidades catalanas también aquí de nuestras personas son importantes, necesitamos que nos vengan más recursos y preguntar si con el gobierno pues llegarán a algún acuerdo respecto a esto. Otro tema es también, que también nos lo ha contestado, parece ser que en junio saldrá la convocatoria, está tardando la convocatoria, supone retrasos en los pagos y mucha preocupación en el día a día de tantas y tantas personas. Otro tema es el tema de la mesa del diálogo civil. La taula del tercer sector ha pedido entrar al gobierno en esa mesa del diálogo civil. Es tan fácil como de 7 sillas que hay de la plataforma del tercer sector que haya una más, una o dos, porque creo que Baleares también se lo va a pedir, y el gobierno puede acceder a eso. Nosotros esto lo planteamos, y usted lo sabe, en positivo, para acercar y para tener más diálogo, y nosotros lo queremos como entidad propia, como tabla del tercer sector social de Cataluña. Nosotros llegamos a un acuerdo con la plataforma del tercer sector y mientras no haya un cambio de estatutos no estaremos como miembros de la tabla de la plataforma del tercer sector. Por tanto, esto también es una solicitud que le reitero, enviamos una carta a la ministra este mes y no sabemos aún qué contestación oficialmente nos van a dar. Y en este sentido, usted ha hablado de la ley del tercer sector, nos inquieta, nos preocupa también porque nos interesa y pensamos que cuando se habla de estos proyectos, el tercer sector social de Cataluña también tiene que estar participando de estas posibles leyes, y sabemos que este 25% del tercer sector español no quiere quedar al margen y no está de momento en estas reuniones. También nos ha hablado, y también se lo agradecemos, de la ley de la dependencia, y estamos convencidos de que entre todos seremos capaces de buscar una manera de dotarla presupuestariamente que no tenga las debilidades que tiene hoy en día, y la podremos entre todos ir implementando poco a poco en función de las más y muchas necesidades que tenemos como sociedad, por tanto que tenemos todos, no que tienen unos y otros no, sino que tenemos y tendremos todos. Nada, muchas gracias, y sobre todo pues agradecerte mucho la presencia y el diálogo pues muy, muy cercano en estos momentos que son tan difíciles y que tenemos que dialogar lo mejor posible todos. Gracias. Muchas gracias, Ángels. Muchas gracias por tus aportaciones, por tus preguntas que intentas resolver, y sobre todo muchas gracias también por tu actitud, tengo que decirlo aquí, por una actitud
muy correcta, siempre de crear puente, que yo creo que es lo positivo y lo necesario, yo diría, en estos tiempos, y que siempre nos ayuda a buscar puntos de equilibrio y puntos de encuentro. Bueno, el IRPF, había incluso algún, me decía, tú estás loco, te vas a Cataluña y hablar del IRPF, tú estás, o sea, me han dicho así, alguna gente dice, bueno, pero oye, tú haz lo que quieras, pero quédate en Madrid, no venga, no lo digo por ellos, que son los que me animan a que venga, tanto la delegada como la presidenta, me animan a que venga, pero otros compañeros lo veían como un riesgo, pero vamos, yo quiero ser siempre franco y además lo saben que las conversaciones que mantengo siempre con otras instituciones intento decir siempre lo que creo que es lo sensato o la posición que mantenemos del gobierno, porque es lo que no quiero llevar a la melancolía ni quiero llevar a la frustración a la que tantas veces se nos ha llevado, ¿no? A ver, nosotros como Estado no renunciamos a la distribución del IRPF, no renunciamos. Nosotros como Estado, como gobierno de España, tenemos uno de los grandes objetivos que tiene el Estado, es la redistribución de riqueza. Y, por tanto, eso es un elemento, digamos, esencial, prioritario. Yo diría es una de las grandes líneas rojas que tiene un Estado, ¿no? La redistribución de riqueza. Dicho esto, que lo digo y lo digo firmemente para que se sepa, o sea, no va a haber por parte del Gobierno de la Nación, y no voy a mentir a nadie, un cambio en ese principio. Dicho esto, nosotros sí estamos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, dispuestos a mejorar no solamente el diálogo, la participación e incluso también la financiación de entidades catalanas. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos muy receptivos, y lo digo así, muy receptivos al esfuerzo que hace la solidaridad catalana y muy receptivos al esfuerzo que hace el tercer sector organizado en torno a la tabla. Por tanto, yo creo que puede haber un camino a recorrer muy positivo y creo que vamos a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, veremos que parte, no todo, porque eso sería imposible, parte de las reivindicaciones o parte de las necesidades o anhelos que vosotros tenéis como entidades se puedan ir cumpliendo. En cuanto a acatar la sentencia, nosotros acatamos la sentencia, o sea, no es la sentencia la acatamos, yo quiero decirlo de una manera muy clara. Si no, nos podría pedir la suspensión permanente y meternos las costas del propio Tribunal Constitucional. Nosotros acatamos la sentencia. Nosotros lo que hacemos, acatamos tanto la sentencia que hacemos es cambiamos radicalmente la convocatoria. Lo que nos dice el Constitucional, básicamente, es que lo que no podemos hacer es un híbrido, como se ha estado haciendo hasta ahora. Lo que hacemos es, hacemos modelo estatal, pero modelo compartido con las comunidades autónomas, donde participan las comunidades autónomas. Lo que te dice el Constitucional, oiga, si usted tiene competencias legislativas básicas en una serie de materias, utilice las competencias legislativas básicas y utilícelo en su ámbito de actuación, por así decirlo, ¿no? Y no entre en los puntos de conexión. Y nosotros lo que hacemos es, con muchas dificultades, tengo que decir, porque lo que queremos es no lesionar, como tú decías, con esto contesto a una de tus preguntas, intentando, lo fácil sería irnos a un modelo de máximo, y lo digo aquí sinceramente, un modelo de máximo en el cual, digamos, solo y exclusivamente estructura entidades estatales. Se acabó, sin punto de conexión. Y a partir de ahí ya no hay ningún problema. Nosotros lo que queremos es buscar un modelo que proteja también a aquellas entidades que siguen trabajando, que llevan trabajando ya muchos años y que, por tanto, son receptivas de recibir esa subvención. Y en eso es lo que nos estamos rompiendo la cabeza, de cómo construimos ese modelo. Y tengo que decir que no siempre es fácil, porque a veces desde la propia abogacía del Estado o desde otro ministerio puede entender que lo sencillo, lo razonable sería irnos hacia el otro modelo. Pero vamos, yo estoy convencido que vamos a intentar alcanzar entre todos una convocatoria que no lesione los intereses de aquellas entidades que son, lógicamente, por dimensión, son más pequeñas o que tienen ámbito de actuación de carácter local. Has hablado de los recursos, de marcar una X, soy conocedor del esfuerzo que se ha hecho por parte de las entidades del tercer sector en Cataluña de sensibilizar y convencer a la sociedad catalana para que de manera pues mayoritaria, ya un 60%, marquen esa cruz, y es un esfuerzo que hay que reconocer. Y por eso digo que, como hay que reconocer, por eso digo que hay una receptividad por parte del Gobierno de España a incrementar los recursos a las entidades en Cataluña. Sobre el retraso de los pagos, nosotros estamos luchando contra el crono. El año pasado tuvimos el problema
problema añadido porque no se hizo ni una sola gestión por parte del gobierno anterior, ya estaba de salida y nos dejó pues, prácticamente contrarreloj el tener que acelerar todo el procedimiento. Este año hemos llegado a un acuerdo con Economía, con el Tesoro Público, para intentar cumplir a rajatabla los tiempos. Por eso la importancia de que en el mes de junio salga esa nueva convocatoria, porque una vez que sale, se publique, pues tiene que iniciarse todos los procedimientos que ampliamente conocéis vosotros. Vamos a intentar, si podemos, también simplificar algunos procedimientos administrativos. Estamos dándole la vuelta a ver si pudiésemos, dentro de las garantías y de las propias leyes que hay dentro de la Administración y la Ley General de Subvenciones, pero dentro de esos márgenes que tenemos, vamos a intentar para que sea más fluido y más fácil también para las propias entidades. Y, por tanto, yo aquí estoy convencido de que no va a haber retrasos en el pago en este año. Estoy convencido. Espero que el tiempo no me quite la razón. Ese es el compromiso y ese es el esfuerzo el que nos vamos a trabajar. Y, por último, la mesa del diálogo civil, la mesa que tenemos instalada y que se ha instaurado hace muy poco tiempo. Yo lo he planteado, o sea, yo soy consciente porque además tú personalmente me trasladaste esa inquietud y ese deseo de estar en presencia y estar en esa plataforma. Yo introduje un punto en el orden del día, además, a conciencia, inmediatamente nada más que tú me lo trasladaste de manera verbal y después por escrito, y lo llevé a debate. El debate en principio con la plataforma es que, según siempre digo que esto es un informe de parte del que vamos a seguir hablando, ¿eh? No es, pero ellos lo que dicen es que existe esa posibilidad, que tiene las puertas permanentemente abiertas, que además se ha ofrecido una vicepresidencia del foro y que inmediatamente te incorporas a la propia plataforma. Eso es lo que ellos me han dicho, porque la otra posibilidad es más compleja porque es cambiar una resolución, publicar en Boletín Oficial de Estado, en fin, tiene una enorme complejidad y además es difícil hacerlo de espaldas a ellos. Por tanto, yo lo que voy a intentar, y eso ya te invito, es a que nos sentemos por un lado el presidente, digo, para no estar los siete, el presidente de Luciano Poyato, y tú misma, conmigo mismo, los tres conmigo y nosotros mismos, nos sentemos los tres, nos tomemos un cafelito y le demos vuelta y hablemos y buscamos una solución. Yo creo que es una cuestión de conversar, hasta que agotados por la conversación lleguemos a un acuerdo. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Hay necesidad. Yo, como Administración, voy a promover ese acuerdo y voy a arbitrar esa reunión y espero que pronto lo solucionemos. A mí me interesa, como Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que en una plataforma que está funcionando y además es muy interesante porque no hay, es un diálogo directo, fluidísimo, a veces de 4 o 5 horas de reunión y donde no hay límite. O sea, hablamos de todos los temas. Y por tanto, a mí me interesa, por supuesto, que también esté representado la taula del tercer sector de Cataluña. Por tanto, yo estoy convencido que encontraremos una solución a ese asunto. Perdón, por razón de agenda, tenemos un tiempo limitado, 10 minutos. Pediría una síntesis en las preguntas, tanto las preguntas como las respuestas, para poder dar más margen de intervención. Hola, buenas tardes. Agradezco pues, que se haya hecho esta conferencia para aclarar, sobre todo desde usted, señor Moreno, a las asociaciones tranquilizarlas, porque muchos tenemos dudas de nuestra supervivencia y en estos momentos la verdad es que hay mucha preocupación, no por parte tampoco de las asociaciones como tales, sino del personal que está trabajando en las asociaciones. Quiero recordarle que las asociaciones creamos muchos lugares de trabajo y esto también es un motivo pues, que nos da un impulso y que espero que el Gobierno también lo valore. Nosotros, bueno, yo soy de la Asociación de Familiares de Alzheimer y quería comentar pues, con usted sobre el tema del Alzheimer. Como usted sabe, son las personas dependientes de los más dependientes y quizá pues, en este momento no está suficientemente valorado el esfuerzo que hace la familia, todo lo que conlleva cuidar a un enfermo, y creo que habría que potenciar la ayuda a la familia en vez de quizá buscar otras soluciones de otro tipo, ¿no? de residencias o en fin, que no es que no valoremos esto en extremo, pero sí que creo que también hay que valorar la familia que quiere cuidar en el domicilio. Como saben, nuestros enfermos son personas mayores, personas dependientes,
Nosotros tenemos en la asociación la mayoría personas con bajo poder adquisitivo, con un entorno social, con unos problemas actualmente complicados, y la mayoría de ellos con sus pensiones ayudan a sobrellevar la carga de muchas familias. Esto no es que sea una novedad, sino que es una realidad, ¿no? Como le decía, nosotros desde las asociaciones estamos creando una serie, desde muchos años, desde hace 20 años que existimos, estamos dando servicios, estamos apoyando a la familia, estamos creando lugares de empleo, y creo que hay que valorar la tarea que hacemos los voluntarios y sobre todo también los profesionales especializados que tenemos también para atender a estos enfermos. Usted hablaba del Plan Nacional sobre los niños, no sobre la familia. Y le quiero recordar que desde las asociaciones de Alzheimer presentamos también el Plan Nacional Alzheimer hace muchos años, que debe dormir quizá en algún cajón, pero quizá también sería bueno pues, que ustedes lo contemplaran, porque hay que tener en cuenta que un 70% de los dependientes son enfermos de Alzheimer. Quería agradecer, seré breve porque hay quizá alguien que quiere hablar, pero sí que quiero comentarle y resaltar que la enfermedad de Alzheimer afecta no solo al enfermo, sino a la familia, porque el enfermo la vive y la familia la padece. Espero que contemplen también con cariño el tema de los dependientes y cuando quiera también pues estamos a su disposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su palabra, por sus aportaciones. Es verdad que las asociaciones de familiares con enfermos de Alzheimer hacéis una labor encomiable. Además, el Alzheimer es una enfermedad terriblemente cruel para quien lo padece, pero yo incluso diría más cruel también para el entorno familiar, que es el que lo padece en primera persona y sostiene esa situación, ¿no? Por tanto, es verdad que, y tiene mucha razón usted cuando dice que ahí la figura del cuidador en el entorno familiar quizás pueda cobrar un especial interés. Es verdad que nosotros siempre nos queremos ir a modelos o a patrones, digamos, de residencia porque hay mucho sector profesional esperando esa oportunidad y porque es más fácil para evaluarlo. Pero sin duda alguna usted ha puesto el dedo en la llaga. Aquí habría que darle algún elemento corrector a la propia ley de mejora, ¿no? Vamos a intentar darle una vuelta, vamos a intentar mejorar esa situación. Vamos a ver ese Plan Nacional de Alzheimer, del que yo no tengo conocimiento, que no sé si es que se hizo hace ya mucho tiempo, la verdad que no tengo conocimiento, no he visto ninguno, pero sí podríamos hacer alguna estrategia conjuntamente, igual que se está haciendo en otros ámbitos. Es importante, digo, estrategia, se me está ocurriendo así sobre la marcha, pero muchas veces el conseguir hacer o bien una estrategia conjunta para focalizar la atención en materia de investigación, para hacer un mapa de recursos, para intentar entre todas las administraciones poner un fondo de recursos para también para investigación, para asistencia sanitaria y asistencia social. Vamos a darle una vuelta, la verdad que nos parece una idea interesante. El Alzheimer es una realidad que desgraciadamente está en crecimiento, cada vez hay más casos y por tanto nos encontramos ante una situación que no va a decrecer a priori. Esperemos que muy próximamente la investigación y el desarrollo sanitario farmacológico nos ayuda, pero ya estamos teniendo casos y por eso hay que ser muy solidario, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros mañana por la mañana, y ya estamos teniendo casos con personas de una cortísima edad, con 45, 46 años, que desgraciadamente ya padecen algún tipo de Alzheimer. Le vamos a dar una vuelta, mantendremos, como tengo la relación de entidades presente, ¿no, director? Sí. Pues mantendremos a través del teléfono, el correo, haré que la directora general de Familia e Infancia, que está trabajando en algo, se ponga en contacto también con usted. Buenas tardes. Soy Xavier Puig, el presidente de la Confederación, la patronal del tercer sector de Cataluña. También para que sepa cuál es nuestra realidad, el tercer sector en esta parte de país es muy rico y muy dinámico y ha decidido, desde hace muchos años, constituirse también en organizaciones empresariales para defender también pues, nuestras organizaciones y también los profesionales que en ellas están. Como plataforma
empresarial del tercer sector. Usted está hablando de la financiación y lo ha reducido al IRPF, supongo que por limitación del tiempo. Nosotros representamos, hay muchas de nuestras organizaciones están en la tabla y representamos a entidades que prestamos servicios vinculados a las leyes de los servicios sociales o de otras políticas sociales, educativas y de otra índole que tienen que ver con política social y el estado de bienestar en las diferentes comunidades autónomas y en este caso en esta. Y claro, de nuestras entidades, de las que yo represento en nuestra organización patronal, que son 1.200, ni muchas ni pocas, son 1.200, le puedo decir que del IRPF hay poquitas que reciben ese dinero. Nuestra financiación viene más vinculada a lo que son los servicios de responsabilidad pública. En ese sentido, por su lugar, sí que le queremos pedir que haga de valador, a usted y a la señora ministra, que hagan de valadores de lo que es la política social en este país. Y yo no sé si nos puede hacer una avanzadilla del año 2014 y de los presupuestos del año 2014, pero de alguna manera sí que, viendo el drama social que estamos sufriendo, estaría bien que otros ministerios tuvieran el detalle de también ser solidarios, como son las familias de todo este país que marcan con su cruz para el IRPF, pero que también otros ministerios en los que ahora quizá no sea tan fundamental el dedicar recursos para que se puedan transferir a las políticas sociales que luego se traducen en servicios de atención a las personas. Le aseguro que nos hacen mucha, mucha falta. Y ahondando con lo que decía Ángel sobre la mesa de diálogo social, y para hacer pues un poco más de hincapié, el tercer sector en el Estado, si lo que realmente se quiere interlocutar con el tercer sector, en el Estado español tiene muchas sensibilidades, o varias. Entonces, yo creo que en la mesa hay una sensibilidad, pero faltan otras. Entonces, yo lo que puedo decir es que desde lo que nosotros representamos, que son entidades prestadoras de servicios, hoy por hoy no nos sentimos representados. Ojalá se pueda llegar a ese acuerdo con la tabla y con quien haga falta, pero para que se recojan otras sensibilidades, porque, ya digo, hoy por hoy, nosotros seguimos haciendo nuestra batalla particular porque creemos de un determinado modelo y seguiremos presentándolos y desde la plataforma del tercer sector estatal pues no se ve de la misma manera que nosotros. Muy bien, pues como ha pillado muy lejos, Xavier, ¿no? Era, sí, fenomenal. Has hablado de que el tercer sector es rico y dinámico, coincido contigo, especialmente también en Cataluña. Has hablado de servicios de responsabilidad pública. Hay un importante sector empresarial vinculado a los servicios sociales en Cataluña, al que yo estaba hablando antes con Josep, que nos parece que tiene una importante posibilidad de crecimiento a pesar de la crisis. Yo tengo que decir que muchas de las entidades que trabajáis en el ámbito empresarial, en las políticas sociales, ámbito educativo, ámbito más asistencial, infancia, sois pioneros en muchos de los proyectos. Hay proyectos aquí que son sumamente interesantes, que son vanguardia desde el punto de vista de gestión, de modelos de gestión, de eficiencia, de colaboración público-privada. En definitiva, hay un modelo aquí que es vibrante. Yo tengo mucho interés, y lo digo con ánimo, yo tengo mucho interés de extender esas experiencias y de extender todo ese background, toda esa fortaleza que vosotros tenéis, extenderlo al resto de España. A mí me parece que tenéis un importante campo de trabajo ahí. Yo estaba hablando antes, y lo traslado aquí, que podríamos hacer, y desde la Secretaría de Estado yo no tengo ningún inconveniente, en hacer algún tipo de jornadas que permitiese, no solamente que, por supuesto, una participación más efectiva en toma de decisiones en el conjunto del Estado, sino que también os permitiera, porque lo necesitamos nosotros también como país, que ese talento, esa capacidad y esa experiencia también lo podamos trasladar a otros rincones del Estado. Yo voy a intentar, a ver si el año que viene, me preguntabas también por los presupuestos, eso es el misterio más grande del mundo, eso no sabe nadie, ¿no? Si tú supieras los sustos que yo me llevo cada vez que hay un presupuesto, eso es un mal rato tras otro. Yo espero, confío, y lo digo tal como lo siento, yo espero y confío que el año que viene los presupuestos sean un poquito más alegres, por así decirlo, y por tanto tengamos más recursos.
Confío y espero por dos razones. Primero, porque se ha conseguido entre todos el reducir ese objetivo de déficit, el trasladarlo hasta el año 2016, con lo cual tenemos un poquito de más tiempo. Es verdad que nos están poniendo condiciones a cambio. Y sobre todo porque esperemos tocar fondo. O sea, yo estoy convencido que ya tenemos que tocar fondo para iniciar, aunque sea muy tímidamente, una cierta recuperación, ¿no? El horizonte del año 2014 yo creo que va a ser más positivo. No significa ni mucho menos que tiremos las campanas al vuelo, porque no lo va a ser, o sea, porque estamos en lo que estamos. Pero yo te pongo el ejemplo del 2012, el año anterior, y nosotros tuvimos que hacer un ajuste presupuestario severo de algo más de 1.000 millones de euros, no más llegar, y tuvimos 3 acuerdos de no disponibilidad en el mismo año. O sea, 3 acuerdos que, a pesar de que tenían los presupuestos, no podía gastar. Este año, 2013, no se ha producido ningún acuerdo de no disponibilidad todavía. Toco madera, porque esto puede pasar, me toco la cabeza. Esto puede pasar en cualquier momento, pero yo creo que ya este año, por lo pronto, hay una cierta mejoría, y estoy convencido que el ejercicio que viene tendremos una mejor o una mayor disponibilidad. Yo intentaré convencer al resto de mis colegas que la prioridad es la mía y no la suya. Es difícil, te lo digo, porque cuando estamos en comisión de secretario y subsecretario, yo veo allí lamentos y lloro, y todos son importantes en su sector, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, hablo siempre de la ley de mecenazgo que se está en construcción, yo siempre digo, oiga, mecenazgo social, mecenazgo social, mecenazgo social, y de broma, y si tú hablo de broma, le digo a mi compañero de cultura, oye, las personas están por delante de las piedras, así que él mismo me dice, oye, es que yo tengo este proyecto, es que al final todos, claro, en su ámbito todo es sumamente importante, ¿no? Y por tanto cuesta muchas veces cuadrar. De todo modo, vamos a intentar, lógicamente, pedir y hacer algunos de los proyectos que tenemos en marcha a necesidad de recursos adicionales, como el plan de inclusión social, y que por tanto esperemos y confiemos que en esos presupuestos se vean reflejados, ¿no? Yo, por lo menos, hasta el nivel que yo puedo llegar, intentaremos lucharlo, y seguro que también la ministra. Pero créeme que el panorama es incluso menos alentador en otros ámbitos ministeriales. Hay ámbitos ministeriales que, si nosotros hemos reducido un 13 el año pasado, un 11 prácticamente, entre 13 y un 11 con 2, me parece, el primer año fue un 13, en otros un 32 o un 36%, o sea que y yo los escucho, y o sea que el esfuerzo es solidario entre todos, o sea, no ha habido prácticamente nadie que se haya ajustado. Ha habido un recorte en todo, en política exterior, en defensa, que no pueden ni mover los tanques, ni pueden estar, vamos, no, se le va a cobrar la comida a tropas y marinería, en fin, no te puedes imaginar, ahí llora todo el mundo. Pero que, en definitiva, vamos a intentar, dentro de lo posible, intentar poner nuevos recursos, eso sí te lo puedo decir. Y después tú has hablado de las sensibilidades varias, ¿no? Ese es este gran país que tenemos, ese es un gran país de la diversidad, un gran país donde afortunadamente todos no pensamos lo mismo, porque si no sería bastante aburrido. Y entonces, donde todos, pues, tenemos lógicamente maneras y orientaciones distintas, ¿no? Yo soy consciente de que esa sensibilidad de la que tú me hablabas debe estar también reflejada en esa gran mesa de diálogo que nosotros tenemos, y yo voy a hacer todo lo posible para que así sea. Yo soy el primero, y yo sí, lo que os pido, y lo digo sinceramente, que intentemos entre todos y con descaro exportar muchos proyectos de Cataluña al resto de España. Hay, en el ámbito empresarial, hay mercado, lo digo, hay mercado. En algunos temas muy especializados hay mercado. Y en segundo lugar, creo que sumar sinergias nos puede venir francamente bien a todos. Yo confío en que pronto resolvemos lo de la mesa del tercer sector, y por supuesto tienes las puertas abiertas para recibirte cuando tú quieras venir a vernos y a contrastar o a hacer propuestas concretas, ¿eh? Solamente a través de mi jefe de gabinete me lo puedes pedir, y suelo atender a todo el mundo que me pide una cita, absolutamente a todo el mundo. Hay pedidas dos intervenciones, vamos a cerrar con ellas ya el debate. Hola, buenas tardes. Me llamo Jaime Anaspa, de la Universidad de La Caixa. Bueno, en primer lugar, celebro que pueda volver a Madrid indemne después de haber estado aquí hablando del IRPF. Usted verá, solo gente súper normal. Me parece la broma, ¿eh? Pero quería hacer una observación y un par de sugerencias. La observación es, nuestra experiencia, nosotros trabajamos como una social con cientos de entidades del tercer sector en toda España. Somos también, desde esta semana, entidad del tercer sector, porque hemos creado una fundación que hemos bautizado como Fundación de la Esperanza, adrede, que se va a dedicar a acción social en Ciutat Vella, a pie de calle, para remangarnos y aprender de lo que es la acción social, que hemos aprendido indirectamente de nuestros socios. Y lo que hemos aprendido también es que la crisis, que afecta de manera asimétrica a los diferentes sectores, como es desgraciadamente
una realidad en nuestro país y en otros, también afecta de manera simétrica a las entidades sociales. El tercer sector, la crisis, no la afecta de manera idéntica. Hay entidades que tienen afortunadamente mayor capacidad de resistencia, aunque todas sufren, y hay otras que tienen menos capacidad de resistencia, que normalmente tienen cierta correlación con el tamaño. Entonces, claro, esto en la reflexión de la distribución del IRPF quizá valdría la pena introducirlo, porque aquel territorio, con un criterio de equidad, insisto, de equidad y de eficiencia, aquel territorio donde hay una densidad de entidades sociales medianas y pequeñas que sufren más y que no tienen soporte de IRPF, pues quizá valdría la pena hacer un esfuerzo, porque eso enriquece el conjunto del país. Vamos a estar a la observación y usted es su responsabilidad, usted verá cómo se lo maneja. Luego, la sugerencia en cuanto a la futura ley del tercer sector, hay dos cosas que quizá valdría la pena tener en cuenta. Una, y esto es mi experiencia como un poco nuevo rico del tema, porque solo llevo 5 años en la obra social, todavía me queda mucho por aprender. Lo que he aprendido es que, visto desde fuera, el tercer sector no se es consciente de del valor social que tiene. El resto de la humanidad, bueno, el resto del país o el resto de los sectores, de verdad creo que no son conscientes, yo lo he aprendido después de estar cerca y de escuchar y de aprender, que tiene una capacidad de cohesión social, de creación de riqueza humana y también económica notabilísima. Y quizá se subvalora un poco para aquellos que no conocen tanto, seguro que no es su caso, pero sí a lo mejor alguno de sus colegas en la Comisión de Secretarios de Estado. Entonces, cuando trabaje en la futura ley de tercer sector, quizá es un buen momento, una buena oportunidad para poner de manifiesto la importancia objetiva, ¿no? Porque, y además son buena gente, pero eso es aparte. Pero la importancia objetiva del tercer sector, que la tiene y que es interés general promocionarlo y defenderlo, y luego la importancia, y eso también en alguna medida depende de ustedes, la importancia de acostumbrarnos a trabajar, y esto se ha ido avanzando, pero acostumbrarnos a trabajar de manera transversal entre entidades y administraciones a todos los niveles, tanto en la administración general como autonómica, como quizá especialmente en el nivel de administración local. Si la futura ley tercer sector promueve o estimula o crea un marco favorable a este tipo de colaboración, creo que todos saldremos ganando a nivel general y a nivel particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Agradecer en primer lugar la labor que se hace de la obra social de la Caixa. O sea, yo creo que es de agradecer. La Caixa tiene una importante iniciativa de labor social en el conjunto de España y, por tanto, y aquí en Cataluña, y por tanto, primeras palabras de agradecimiento, que nos hace falta además esos socios, esa ayuda y esa experiencia. Felicitar además por esa Fundación de la Esperanza, que me parece además un nombre muy bien traído y muy proporcional y muy oportuno para el tiempo que estamos viviendo. Y de luego has dicho cosas interesantes, ¿no? Tú me hablas de primero, dentro del IRPF me haces una reflexión sobre que se tenga en cuenta las distintas dimensiones. Es verdad que es absolutamente heterogéneo el mapa de entidades. El mapa de entidades en España es, y ahí sí que hay un común denominador. Ahí no hay comunidades autónomas que tengan más o menos. El mapa de general es muy atomizado, es terriblemente atomizado. Hay muchísimas entidades por sectores. Tú, bueno, es que te mueves por sectores determinados, te vas al mundo de la discapacidad sensorial o al mundo de la discapacidad física o al mundo de la discapacidad intelectual, psíquica. Está muy atomizado. Y entonces es muy difícil muchas veces desde la propia administración el intentar buscar elementos desde el punto de vista de que sean justos, que sean equitativos y que se tengan en cuenta a todas las entidades. Nosotros vamos a intentarlo, vamos a ver si somos lo suficientemente audaces para intentar mantener ese equilibrio, proteger a las menores, digamos, y seguir protegiendo también a las mayores, que también, lógicamente, tienen una importante labor. Lo que sí digo como reflexión, y lo digo como reflexión, cada uno lo coja como considere oportuno. Yo creo que el tercer sector no se puede permitir el lujo de la atomización. El tercer sector necesita músculo político, necesita músculo económico, y para tener músculo político y músculo económico tienden a hacer grandes estructuras, estructuras fuertes, estructuras que puedan doblar el pulso al poder político. Por ponerte un ejemplo, a entenderme bien, el pulso al poder político, que pueda encarar, que pueda plantear iniciativa, que pueda hacer planteamiento, y la excesiva atomización juega en contra. O sea, muchas veces cuando tú quieres negociar algo y tú políticamente no quieres darle la razón a nadie, es tan sencillo como hay 25 actores en el escenario, pues tú
tareas a unos y a otros. Por tanto, yo creo que como reflexión, el tercer sector tiene que tender a grandes estructuras, siempre desde el respeto a la sensibilidad, a la diferencia, pero estructuras que tengan solidez, ¿no? Que tengan músculo, como yo decía. Nosotros vamos a intentar en la convocatoria de este año respetar, como decía, respetar lo máximo posible a todas esas entidades pequeñas, y por eso la complejidad del sistema, y por eso lo que nos está llevando a mucha consulta y a mucho informe, pero estoy convencido que probablemente lo consigamos resolver. Y después, en cuanto a la ley del tercer sector, hablas del valor social que tú mismo has aprendido, no solamente tú, lo he aprendido yo, o sea, que no aquí aprendemos todos. Yo he aprendido yo he llevado temas sociales, pero una cosa es ver temas sociales desde cuando haces una ley, que yo he sido diputado en el Congreso, o cuando estás en otra etapa de tu vida, a cuando estás dentro. Cuando yo veo y visito un centro y veo lo que se hace y veo circunstancias de personas que su única referencia es la ayuda que le está prestando esa asociación, que si no fuera por esa asociación, ese niño, esa mujer, ese mayor no tendría ninguna calidad de vida y tendría unas enormes dificultades desde el punto de vista de su propia vida personal, ¿no? ¿Cuántas personas que se han podido quedar en el camino y por tanto plantear un futuro de clara exclusión social ha sido reenganchada y ha dado una oportunidad gracias precisamente a la entidad? Yo he sido, como tú, uno de los que he aprendido, de los que admiro y de los que, independientemente, cuando acabe mi etapa como secretario de Estado, trabajaré como voluntario, ayudaré y en la medida que pueda siempre me vincularé a este sector. Y por último, acabo, antes de que me tiren de la oreja, en la ley del tercer sector tú me hablas de la importancia de estimular la colaboración con entidades. Hacia eso va el tercer sector. Lo que quiere poner en valor en la ley es que el tercer sector en su conjunto mueve algo más de un 1,5% del Producto Interior Bruto del conjunto de España, que son cientos de miles de puestos de trabajo los que se da, más de 500,000. En definitiva, lo que se trata es de poner en valor eso, poner el foco eso, establecer particularidades específicas de todos los ámbitos, jurídico, laboral, incluso económico, para el tercer sector, y sobre todo intentar mejorar lo que es la cooperación y la colaboración para poder trabajar en red, de manera que las administraciones se puedan apoyar en el tercer sector para la prestación o gestión de actividades en el ámbito social, y que eso esté amparado y facilitado por una legislación pues mucho más homogénea y mucho más sencilla, ¿no? Ese es el ámbito. Allí la última pregunta, insisto, los compañeros de prensa pueden después acercarse y plantear sus cuestiones. Soc Mario Cugat, voluntari president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, FATEC. Mire, primero doy todo el apoyo a lo que acaba de decir Àngels Guiteras y Puig. Con esto lo resumo. En segundo lugar, el tema del 07 lo entiendo de la siguiente manera. Ya hemos formado una plataforma estatal para asegurarnos de que quedará el dinero allí y no se repartirá tal como ha dicho el Tribunal Constitucional. Cuando usted habla de una ley básica, en Cataluña nos ponemos a temblar porque entendemos que seguramente tiende a recuperar competencias de nuestro gobierno y de nuestro Parlamento. Y finalmente, el Consejo Estatal, durante los gobiernos del señor Aznar López y el actual, no sirve absolutamente para nada. Cuando gobernaba el señor Felipe González y el señor Zapatero, allí se tomaban decisiones, se pasaban papeles, se preguntaba y se conseguían modificaciones y mejoras con la ley de dependencia y las disposiciones que tomó el Consejo Territorial. Muchas gracias, Mario, por tus aportaciones. Sin duda alguna, tenemos visiones distintas. Esto es lo que hablamos de la diversidad. Y tenemos visiones distintas, aunque pueden ser complementarios. Usted apoya las palabras de Àngels, y muchas de las palabras de Àngels las apoyo yo también, con lo cual ya coincidimos en alguna de estas cuestiones. No se trata de, usted ha hablado de, aquí no se trata de quedarnos con el dinero de nadie. No es, yo no lo veo así. Probablemente usted tenga una visión distinta a la mía. Nosotros ya hemos dicho de que vamos a recuperar o que vamos a mejorar esa financiación, que hay una plena voluntad por parte de este gobierno de mejorar la financiación y de contemplar algunas de las exigencias que se nos hace por parte de la tabla. Y por eso mismo nos sentamos en torno a una mesa, si no, no perderíamos el tiempo, si no quisiéramos hacerla. No voy a entrar en ámbitos de recuperación de competencias, ese no es el sentido. El Constitucional a veces nos da la razón, a veces nos las quita, como hace muchas veces,
y por tanto yo lo que menos quería, créeme usted, en este periodo que me ha tocado a mí ser secretario de Estado, es enfrentarme a un problema de esta naturaleza, lo más alejado de la realidad. Ojalá la sentencia, ojalá este problema sobrevenido hubiera llegado dentro de 2 años o hace 3 años, porque es un problema, que yo tengo que resolver, y lo intento resolver con la mayor equidad posible, con el mayor diálogo posible, e intentando, dentro de lo que creemos que son nuestros principios, hacerlo lo mejor posible. Respecto a al Consejo Estatal, que ha dicho que prácticamente intentaremos mejorarlo, pero créame usted, es fácil repartir y distribuir riqueza cuando se crece por encima de un 4%, créame, de verdad, es fácil, y es sencillo ser secretario de Estado cuando uno tiene recursos en la mano. Lo difícil es gestionar cuando esos recursos no existen. Y no voy a entrar en una disputa ni en un debate político por qué no existen esos recursos, sino el caso es que ha habido etapas anteriores, como las que usted ha citado, el señor Zapatero, con crecimiento de un 4%, y donde había una disponibilidad plena de recursos. Ahora no existe ese momento, toca, lógicamente, marcar prioridades, y es lo que estamos haciendo. Entiendo perfectamente que a uno le gusten más y a otro le gusten menos, pero lo que tenemos que hacer entre todos es salvar el modelo, y en eso, sencillamente, y créame usted, que es a lo que dedicamos casi 24 horas al día. Muchísimas gracias.